Buenos días, chicos, chicas. Hola, profe. ¿Cómo estás, Fernanda Medina? Bien, profe. Bien, qué bueno. ¿Usted? Bien, pues ya mira, iniciando con esto. Y tenemos un nuevo integrante en el grupo. Profe, aún no me dan mis libros. O Y sea, eso todavía no me los entregan. no. ¿No has ido al instituto por ellos o no te, o no han llegado? No, no han llegado. No han llegado. Porque pues yo mandé mensaje para ver si estaban y me dijeron que no. Que conforme llegara, me avisaban, ajá. Le mandaste correo a o le mandaste mensaje a Misareli o a la escuela? No, a Misareli, Ah, de bueno, los ah, dos. bueno, sí, ya le iba a, ayer iba a mandar este mensaje. Sí, ya te he dicho que no, pues no. En realidad sí, desde la otra vez creo que sí te mencioné, creo que sí te tengo aquí en consideración a algunos alumnos que aún no tienen libro, pero que pues están por llegar. Sí, lo único que les he pedido, obviamente esto es decisión tuya. Pues que vayan anotando las respuestas en su libreta y así ya ahora que llegue tu libro, pues ya nada más vas llenando. Para mí sería algo más práctico. Porque Sí. esta semana tenía que mandar el libro. Exacto. Bueno, Entonces, pues por conforme llegue, le mandaría la de todos los días. pues yo te diría también que para también practicidad tuya y mía, sí, pues me mandes todo en un solo archivo. También yo así ya lo checo más rápido. Decía, ah, mira, pues esto es desde la unidad 1, 2, 3. Pues obviamente los vas a poner en orden. Y entonces ya, de esa manera yo ya sé que pues ya mandaste todo. Porque imagínate, te vas a poner de archivo por archivo. Aparte de que toma un poquito más de tiempo. Pues sí, es de, ay, le vas a buscar la fecha del 5 al 9. Luego, del 12 al 15. No, pues ya todo en uno, obviamente me avisa, ¿sabe qué? Le mandé todo en tal fecha, hasta la última página. Y ya, sí, ya, yo ya sé, ya tengo, ya tendría que checar, pues todo. ¿Sale? ¿Sí me entendiste? Sí, profe. Sí, órale, pues. Sí, está bien. Bueno, órale. Profe, Dígame. único libro que no conseguí es el Workbook. Ese lo hemos estado ocupando. Sí, también. Cuando termino una lección, por ejemplo, hoy terminamos la 2-1. Mañana hacemos la 2-1 del workbook. 2-1, 3-1. Es que ese sí no lo conseguí. Y ese sí, ¿Y eso? yo creo que lo voy a tratar. Porque es que el libro que yo encontré nada más era el Students, El Students. pero no traía el El workbook. ¿Lo conseguiste nada por más traía fuera? el primero. Sí, por fuera. Ah, entonces sí. Sí, bueno, Sí, pero. porque me salió en 300 pesos para el primero. Bueno, pero por lo menos tienes un avance. Ya el otro, pues sí es que, pues que lo consigas, ¿no? A tu brevedad posible. Y igual recomendación, vele tomando. Vete tomando las respuestas, te diría screenshot, pero pues, si te das cuenta, a veces no anoto las respuestas, solamente pongo el cuadrito, ¿sí? Y ya verificamos, ah, sí, está bien, pum, vámonos, ¿sí? Pero pues, nada más la anotación de respuestas, o sea, aquí están, de tal página también, y pues ya sí, ya ahora que ya lo tengas, aquí está también lo del workbook, igual, ¿no? Más práctico en un solo archivo. ¿Sale? Pero Gracias. pues ahí ya es como tú decidas. A ver, A, B, C, D, E, F. Flores Valdés Gael, ya está aquí con nosotros también. Sí, aquí sí, profe. Oye, Gael, ¿de qué te pusieron grupo A o B en tercero?
¿Cómo, profe? ¿Te pusieron grupo A o B o no? ¿O no sabes? No, 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 no sé. ¿No sabes? Ah, bueno, todos ya te anoté en el A. Pero si después hay cambio, pues ya nada más te cambio de Vale. posición, ¿vale? En mi lista. Sale, Okay. bienvenido a clases. Bueno, paso su. Gracias, profe. Sale, paso su lista, ya saben, nada más dicen presente, no está, pues ya. Valeria Andrade. No. Fernando Gael. Presente. Vale, Jesús, buen día. No, Miguel Cortés. Presente. Ah, sí está, Jesús. Exacto. Sale, buen día. Miguel Ángel Cortés. Presente. Dale. Montaño. Presente. Sale. Oliver. Oliver Molina. Yael. Andrea Ortiz. Presente, presente, profe. Sí, Presente, Oliver, profe. sí. También es. Ah, Yael. No me ponga falta. Eres Yael, ¿verdad? Estoy quedando dormido. Sí. No es cierto, se tome ese agua, váyase a lavar la cara. Andrea también está. Si Valeria me quedaba Patricia. dormido a media clase, no Presente, diga, ¿eh? profe, sí estoy. Sea, sí, ya viste, ¿eh? Valeria Padilla. También. Camila Itzel. Luis Alberto. Jennifer. Bien, Presente. sale. Ángelo. No, Ángelo. Axel Torres. Presente, profe. Sale. Carla, Valeria. Presente. Sale. Bautista. Presente. Sale bien. Ahora sí, Gael Flores. Presente. Grecia Sapsuli, pues para nada. Rebeca. Presente. Aquí está. Paulina Gutiérrez. Presente. También. Maximiliano. Para nada que se ha aparecido él. Jessica Itzel. Presente, profe Jessica Itzel. Ah, sí, Jessica Itzel, sí. Narayami. No. ¿Ya sí ve? Presente. Mitzi. A ver, déjame un. Mitzi, sale, perdón. Fernando Tristán. ¿Estabas, no, Tristán? Tristán, ahí estás, ¿por qué no contestas? No quiere estar usted en clase. Christopher Iván. Aguirre también está, ¿no?
Aguirre. Leonardo Belmonte. No. Ariadna. Blancas. Blancas tampoco. Le paso. Hernández Medina. Sí está. Catherine. No. Y Moisés. Presente. Ah, sí, no podía fallar. Digo, no, pues ya lo había visto. Sale. Ahí está ya la lista. Profe. Dígame. Me sacó mi internet y me volví a conectar. Soy Molina. Sí, Molina, ya te puse. Sí, porque sí te había visto. Va, gracias, profe. ¿Dónde de qué? Sale, chicos. Bueno, iniciamos una nueva unidad, unidad número 3. Profe, yo entré un poquito tarde. ¿Sí me puso asistencia? ¿Quién eres? Rojas Venado. Sí, también Rojas. Claro que sí. Te vi cuando entraste, por eso luego lo vi. Ok, gracias. Sí. Bien, vamos a iniciar. Gracias, profe. No, de nada. Vamos a iniciar con esta unidad. En realidad, cuando estuvimos entrando en septiembre y un poquito previo, les di una unidad de lugares y lo estuvimos viendo de una forma de competencia, porque yo les decía, what is the most, ¿qué les decía? What is the highest mountain in the world, ¿sí? Y algunos sí tenían ese dato. Mount Everest. Yes, otra. What is the longest bridge in the world, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces estábamos viendo places in the planet. Yes, places in the complete earth. So this is something similar. All right, the only is we are checking places in the city and places in your town. Okay, something here interesting, guys. Okay, te voy a poner la pregunta aquí abajo de la patineta. Where do you live? Well, this question is really open. Where do you live? Okay, basically, if you tell me, la respuesta sería, I live, y vamos a poner un lugar nada más, okay? Texcoco. La respuesta sería, I live in Texcoco City. Well, number one, Texcoco is considered a city? No. Yes, not yet. Maybe in the future, yes, it's considered a city. But in the moment, no. Ese es el número uno. Y número dos, okay, like we live in the Estado de México, State of Mexico, okay, está conformado by 128 municipios. So, no estamos considerados a city. Right? No. Entonces, todos esos, el lugar en donde vivas aquí, en los alrededores, cualquiera que sea el lugar, you have to say, I live in Texcoco town. Town is a municipio, okay? Or colloquialmente we say ranch, okay? So, yeah, this is your place, all right? Texcoco town,
Piedras Negras Town, no sé, Atenco Town, Tesoyuca Town, yes, lugares así. ¿Cuál? Funky Town. Bueno, esa, okay. That one, all right? So, yes, your place is a town, okay? Y por eso inicia this lesson preguntando, where is the man? So, according to the picture right there, que está con el número, la unidad número 3, according to the picture, where is this place? Is a town or is a city? De acuerdo a lo poco que ven ahí en la imagen. ¿Is a town or is a city? ¿Qué ven, chicos, chicas? ¿Town or city? City. City, exactly. This place is a city. All right? Okay, and obviously we know big differences between a town and a city. Alright, so vamos a ver este pequeño video que está aquí. Alright, how does Andrea get around? Okay, obviously the transportation of this person, what is this transportation right there? What is the transportation that he is riding? Lo pongo en un círculo verde. What is this transportation? Anybody has an idea? It's a city. Thank you, Andrea. Yes. Skateboard. Skateboard. Exactly. Skateboard. Okay. It's a transportation. Okay. Skateboard. All right. And obviously right there, we have more transportations. We have cars. We have taxis. Okay. Etc. All right. But this transportation is the skateboard. Well, let's check what is Andrea using to get around, and in a moment I explain to you what's the meaning of get around. Okay, right here, let's watch this video of Andrea. Check the sound. 100. Okay. I usually ride my bike to class. I take the bus to work. It's faster to drive, but I don't have a car. Okay, check the transportations she is using. I usually ride my bike to class. I take the bus to work. It's faster to drive, but I don't have a car. Okay, great. So what is the transportation she is using? Car. Exactly, right? Something that she mentions is, déjame ponerlo con un color más vivo. No más todavía. Okay, ahí está. I ride a bike to school, and I ride, no, she says, I take the bus to work. Okay, so right here she has two transportations. Bueno, me está fallando mi presión. Yes, Aguirre, lo que me está dando cuenta. Sí, ya estás aquí. Okay, so something here that Andrea is using, I ride, that is okay, it's a good form to say yo me transporto, or I take. That is also another way to say yo me transporto, okay? So you have two words, basically two words to use to say how do you transport, or what transport do you use to get
around, because that is the first point. Ok, bueno, vámonos entonces de lleno a lo que viene siendo, yes, the work. Ahora sí, saquen su libro y nos vamos en la página 22. Página 22. Ok, right there we have. Página 22, en lo que abren su libro. Sale, ya está ahí en la página 22, ¿verdad? Solamente puse ahí three arrows. Remember, arrow is a flecha. Ok, so here, the title of this unit is City Features. I am going to put this in a rectangle. City Features. City Features mean, yes, what services do you have in your town, in your place? Okay, gas station, schools, shopping centers, all right, restaurants, cafeterias, all of these places, they are services. Okay, entonces, how do we call this barco que está ahí? What is the name in English of this barco? Anybody has an idea? No? Ferry, exactly. Ferry. Yes, that is basically the ferry. Right? It's not a ship. It's not like the Titanic, okay? No. This ferry. Okay, it's very common when you go on vacation and to see places around. Okay, well, next, ahí arriba de ferry, you have another arrow. Yes, is this thing? Yes, you cross. Yes, you cross over. And the ferry passes under this object. Okay, so what is the name of this object? And that the ferry can pass. It's not only ferry, sometimes also, cuando es carretera, tunnel. Right? O, alguien ya habló. ¿Cuál es? Tunnel. Tunnel, exactamente, pero no esa es la palabra correcta, right? We say, ahí ya lo tienes. Bridge, all right? That in some occasions, yes, it's a tunnel. The big difference is that tunnel is for cars and bridge is for cars and bridge is for people. So, ya sea que tú pases encima de este o que autos también. That is the big difference. Yes? Ok, vayan anotando también ese vocabulario, right? Because como lo vamos a estar usando de manera continua, please, all right? Y ahí tenemos la última arrow, yes? What is it? How do we say, or what's the name for edificio in English? Anybody, an idea? No? Okay, building, yes, building, and for example, in Texcoco,
Texcoco Town, we have buildings, no es necesario que sean de 30 pisos, ok, no, no, no. Con 5 is considered a building, yes. So, in, almost in the center of Texcoco, we have a building. Si alguien conoce this building, the name is Edificio Garcés. It's a building. Yes. Si alguien conoce, I don't know, a hotel. Yes. Ah, sí. In, almost across from Sambors. There is one hotel that the name is El Castillo. Yes, that is a building. Okay, and many others, right? Buildings. All right. Bien, entonces aquí nos dice to check more places in a town or in a city. Okay, entonces ahí en rosa, ahí tenemos more places. Ya, you know, three places right there. Obviously, this image is really small, all right? But we can check more places, okay? So number one, bridge. Yes, you know what a bridge is. Ferry, you know what a ferry is. Right there, you have the meaning. Hostel. Vayanla anotando ustedes, chicos. Te vuelvo a repetir, durante toda esta unidad, number three. Yes, they are five sessions. Yes. You are using this vocabulary, okay? So hostel, okay? This is una casa de huéspedes, all right? Hostel. Well, in Texcoco, really, I don't know. No, yes, I think we have hostels. Lo he visto, pero I don't know where, all right? It's not very common, okay? But yes, hostels. Sculptures. Mm-hmm. In Texcoco Ranch, we have sculptures like the famous statue of Nezahualcóyotl. Yes, that is a sculpture. In the center of Texcoco, we have of Silverio Pérez. Yes, in Chapingo, when you go to Chapingo, again, you have, ah, well, right there you have two. You have again Nezahualcóyotl and you have José María Luis Mora. Yes, so sculptures, okay? Clinic, clinic and hospital. What is the difference, teacher? Clinic and hospital. Well, hospital is really big. Yes. And clinic is small, pequeña. All right, that is the difference. And obviously, differences. Yes, okay. Here in Texcoco, we have the hospital of IMSS, that is really big, and right there is general, okay, general. Alguien se accidentó, hospital. Alguien necesita una operación, hospital, okay. Tienes un headache, dolor de cabeza, o estómago, te caíste y te raspaste, pues en el clinic, ok, because it's smaller, yes? Well, fire station, lo que de chiquitos una gran mayoría de niños querían ser bomberos, and right there is el lugar donde están de los bomberos, right? It is called fire station, ok, estación de, you know what is it? Váyanle poniendo ahí en su vocabulario, chicos, porque ahorita lo van a utilizar. Monuments. Ok, right there. Sculpture, monuments. ¿Sí? Son algo similar, pero no, sí se diferencian. El sculpture es pequeño. The monument is big. ¿Sí? Entonces podemos decir, es aparte, ¿no? La forma de clasificarlos. Sculpture puede ser cualquier cosa, ¿no? Ahí en su libro, por ejemplo, de frente, en la parte de abajo, en la página 23, ahí tienen un bird hecho de roca. Y eso puede ser una sculpture. No representa nada, nada más representa un bird. O a veces sí lo relacionan con el lugar. Sí, pero es una sculpture. Y es
Monument, pues, Nezahualcóyotl, ¿sale? Es grande, tiene una historia, all right. Tiene una placa que a veces le ponen, etcétera. That is the monument. Ok. Sidewalk. Sidewalk. Todas las calles o avenidas. Hay un lugar específico for cars para que ahí circulen. En, al lado de este espacio, a los lados, les ponen sidewalks para que la gente pueda caminar. All right? So, sidewalks o sidewalk, because it's singular and plural. Okay. Embassy. Yes, embassy. So in this one, well, Texcoco, we don't have an embassy. Okay, embajada, all right? Because this is the particular office of other countries. The embassy of the United States, the embassy of Colombia, the embassy of Canada, the embassy of China, Australia, etc. A specific office to give authorization to people to visit other countries. Yes, you want to visit the United States, you want to go, you have to go to the embassy. You want to visit Colombia, well, only you go, te registras and let's go, okay? The embassy is to give you a visa. Yes, que hay solamente ciertos países with the visa system, okay? Other, only with the passport. Sí, que se te les pide tu gobierno, you have your passport. Yes, and every time you visit other countries, you show, demonstrate your passport, and that is your identification. Okay? Highway. Highway, well, how do you say carretera federal in English? Highway. Yes, highway. Ahí lo tienes, and we have the highway of Calpulalpan. Lechería, for example, very common. Lechería, highway. Yes. Que algunos tramos son considerados federales, otros son estatales, pero pues aquí donde circula toda la gente, ok, cars, big trucks, etcétera, is a highway. Parking lot. Teacher, how do you say estacionamiento? Pues it's the parking lot. Well, en liceo, we have a big parking lot, yes, for cars. And basically, somebody mentions a tunnel, yes, tunnel. La diferencia entre tunnel y bridge, pues el bridge regularmente es angosto, all right, for cars, por muy grande que sea, puede ser para 3, 4 coches, all right. Ok, tal vez para 5, teniendo en consideración the reach of the United States. Sí, que sí son estructuras, pues grandes. Ok, y es eso. Y el tono, sí, pues ese lo construyen regularmente, para cruzar una montaña, sí, y pues no deshacerla, pues hacen un hoyo. Sí, puede ser, no sé, 5, 10, 15, 20 metros, a lo mejor mucho más. And that is a tunnel. Sí, pues está construida debajo of a mountain. Ok. So, yeah, that is the tunnel. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos requiere? Estos lugares son básicos. Sí, nos requiere que nos vayamos, ok, a la página 143 para to match this vocabulary con su definición correcta, ok. So, si tú vas a la 143 de tu libro, ok, right here we have this exercise. Yes, nos dice the exercise 2.2. No, no es cierto. El, ay, Andrea.
Nos dice en la página 143, ok, el primer ejercicio de hasta arriba, lo voy a poner en un inner rectangle. Yes. City features. Ok, en Reuters we have clinic, embassy, fire station, hostel, monument, sidewalk and tunnel. Only 7. Y abajo tenemos otro ejercicio, el B. Complete sentences with the words, right? So, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues according to the definition, we have to say what is the correct place. So, we have the number 1. Firefighters work in a... Ese está súper fácil. Somebody give me the answer number 1. Firefighters work in... What is the name? Fire station. Fire station, yes. Fire station, yes. A large. Number, así ya le van poniendo ustedes, ok. A large house where people can stay. Cheaply, yes. A large house where people can sleep. And obviously the cost is really reduced. What is the name? That is very similar to the hotel. Hostel. Hostel, exactly. Y vean cómo yo ya le voy cruzando para que sí ya no repitan las palabras, all right? So we say hostel, excellent. Okay, number 3. People can go to a... For medical treatment. For medical treatment. For medicines and clinic. Clinic. Excellent. Clinic. A path by the side of the road that people walk. Is a... People can walk, you and me. No car. So, we say coloquialmente, me voy en mi Dodge, right? Dodge, patas, bueno, así lo he escuchado en ciertas ocasiones. So, what is the place that you do? Sidewalk, exactly. Sidewalk. Sidewalk. Okay, y la última is a long passage underground or through the mountain. Through the mountain tunnel, exactly. Tunnel. Bien. Para ay, Flores, ahorita tenemos de 8 a 10. Tienes 10 minutos para que de receso. Si quieres tomar algo, adelante, es el momento. Sí, los veo de regreso a las 8:20. A las 8:20 te vuelves a conectar, Flores. Sí, brother. ¿Vale? Ok. See you then in a moment, students. In 10 minutes, I'll see you.